una semana entera sin verlos, una semana entera sin hablar con ustedes, o sea, literalmente una semana, porque el domingo pasado no subí mi video habitual, es mala mía, pero ustedes tienen que entender que yo llegué desbaratada, muerta, estropeada de esquiar. Señores, eso de esquiar fue toda una experiencia, fue toda una experiencia de vida que yo quisiera que todos prueben algún día, porque de verdad es una experiencia. Ustedes sabrán, yo intenté hacer un vlog a mi estilo, porque ustedes saben que mis vlogs son los más especiales del mundo. Tú eres nuevo en mi canal, pues yo te voy a explicar cómo son mis vlogs. So, básicamente lo que yo hago es, para yo poder documentar pero al mismo tiempo disfrutar, es que yo simplemente grabo como que fragmento de lo que sucede. O sea, trato de, obvio, de tener lo más importante. Obviamente a mí me gusta, me encanta compartir mi experiencia con ustedes, o sea, como no, y obviamente este video es un recuerdo para la historia, para mí, para mis amigos. Entonces lo que yo hago es que simplemente grabo fragmentos o grabo momentos y vengo después aquí en la comodidad de mi hogar y les hablo y les cuento ya tranquila, detalladamente, con mi agüita, qué fue lo que pasó y cómo fue todo y la experiencia y todo. Señores, ustedes pueden creer que yo tengo 5 años, o sea, no 5 todavía, pero casi 5 años viviendo en los Estados Unidos de América, específicamente en el estado de Massachusetts, o sea, que es un estado donde cae mucha nieve, donde hace mucho frío, donde hay muchísimo más frío que calor. Y yo nunca había como que experimentado tanto el invierno. Yo he tenido una fobia todos estos años al frío. O sea, como que el frío es algo maligno, como que ay, el frío. Ya después que yo analicé que el frío se combate con buena ropa de invierno, yo dije, ok, es momento de andar, de conocer, de tomarme fotos y de experimentar y disfrutar totalmente el invierno aquí en los Estados Unidos. Y obviamente que una de las cosas más primordiales que uno quiere hacer es esquiar. Quería experimentar esa experiencia con mis amigos, los cuales tampoco habían experimentado lo que es el esquí. Ok, este fue el comienzo de nuestra aventura. Básicamente esa era la montaña que pensábamos que teníamos que subir. Estábamos caminando desde el parqueo hacia la parte principal, lo cual nos quedaba un poco lejos. Después nos dimos cuenta que ellos tienen como un servicio de transporte que nos da como una bola, un ride, hasta la parte principal. Por suerte ellos tienen ese servicio, porque en verdad uno se ahorra un gran pedazo en caminar. Miren la cara de felicidad y de emoción que teníamos todos, sin saber en lo que nos estábamos metiendo. ¿Qué está vaina? Le quita el flow a uno, esta mascarilla. No, te da más flow. No, te lo juro. Porque eres militar. Ahí habíamos llegado ya a la parte de las oficinas, donde uno renta los equipos y le dan el pase de entrada. Nosotros llegamos al lugar, el lugar estaba lleno de gente. Habíamos comprado nuestros tickets online, la mayoría. Y ellos te daban lo que es una tarjeta, que es como un pase. Pero hubo un error muy grande. Es un poco difícil de prevenir porque simplemente no sabíamos, pero ya sabemos y no nos vuelve a suceder. Que, por ejemplo, específicamente en esa montaña, para tú entrar, tú no tienes que comprar el pase de $70 de subir a la montaña más grande. Me explico. Esta montaña específicamente tiene una pequeña montaña al lado, la cual es una montaña de práctica, lo cual nosotros no sabíamos. Nosotros pensábamos que el precio de $75 era el precio como para tú entrar de por sí al lugar. Pero no, resulta que los $75 era simplemente para subir a la montaña más grande. O sea que para la próxima vez que volvamos, si no queremos subir esa montaña grande, solamente tenemos que pagar el alquiler de los equipos y quedarnos en la montañita pequeña, lo cual es muchísimo más cómodo, créanme, de pasarla bien. Nada, ya tenemos nuestros tickets, pero vamos a tener que volver al carro porque no podemos dejar la mochila aquí. So, ahora vamos a esperar para que nos den las botas y el esquí. Hola, ñaño. Hola. So, nada, estamos esperando nuestras cosas. Están contentos de estar aquí. Muy yes. Emocionadas. Very. Vamos a ver. Esta parte de aquí es la parte de espera. Aquí es donde te quitan pues tu zapato normal y ellos te dan una bota especial según el equipo que tú vayas a escoger, ya sea esquí o snowboard. So, teníamos que esperar a que nos atendieran porque, como les dije, había mucha gente ese día. Luego nos entregaron estos documentos, los cuales decían que obviamente no se hacían responsables de nosotros, de ningún accidente, que nosotros teníamos que cubrir los daños de algún equipo si los rompíamos. Básicamente que todo era bajo nuestro consentimiento.
Luego de firmar, ya nos entregaron nuestros equipos. Ahí ven las botas. La pueden notar que la de Alex es diferente a las demás, porque la de él es de snowboard. Él fue el único que decidió tomar snowboard. En cambio, todos los demás quisimos usar el esquí, lo cual recomiendo más, en verdad. La batalla comenzó aquí, en ponerse esas botas. Para mí, por lo menos, fue algo sumamente difícil, complicado, como que encontrar la manera de cómo entrarla. Pero básicamente, tú tienes que como cancharlo y meter el pie, pero es muchísimo más fácil si alguien te ayuda, en verdad. So, básicamente no lo pusimos entre nosotros, pero si un empleado te ve, ni te ayudan. O sea, ellos asumen que tú sabes ponerte los equipos, que tú sabes hacer todo, ellos no te ayudan en nada, en verdad. En esta parte estábamos ya totalmente ready, pero le estábamos preguntando a un empleado que nos instruyera con respecto al uso de los equipos. Como les dije, ellos asumen que tú sabes usarlo, ellos piensan que todos los que van ahí saben cómo ponerse o cómo usar los equipos. Ahí le estaban preguntando cómo doblar o cómo frenar. Él solamente nos dio como instrucciones por arriba. Básicamente, si tú quieres saber más detalles o quieres coger práctica con ellos, pues tú tienes que pagarle una lección. Como dicen por ahí, bueno, a la buena de Dios nos fuimos. Nosotros no sabíamos cómo hacer nada, pero ya estábamos involucrados o teníamos que empezar y darle para allá. Desde que pisamos la nieve, pues empezamos a colocarnos los equipos, obviamente porque es más fácil ya moverte o deslizarse en la nieve cuando tú lo tienes puesto. Ahora tienes que meter el pie de adelante primero. Ajá, exacto. No, abajo. Exacto. Dale un poco para abajo. Voy para abajo, ¿no? Exacto, allá. Y hay uno. Ahora, cállate. Bueno, ya está allá abajo. Mira, Brenda, dónde va. Mira, chinita. Vamos a hacer la fila. Pero vámonos por la chiquita primero, que es la de al lado. La chiquita, la última. No veas que ellos están subiendo un elevador, no te caigas tú ahí. No, allá. Verálo cómo van subiendo por allá en la montaña, al final. No, pero ve para la chiquita primero, a la que le coge el truco, y después va para la otra. Cuando nosotros llegamos, pensábamos que íbamos a subir directamente a la montaña más grande. Gracias a Dios que cuando nosotros llegamos vimos lo que era la montañita pequeña, porque la montaña grande se veía un poco aterradora desde abajo. Era como que wow, como que vamos a empezar por la montañita. Nosotros poder subir a esa cuesta, pues tenía como si fuese de eso, como diría yo, como escalera eléctrica que te sube hacia arriba. Fue sumamente cómodo de usar, en verdad. Al principio, obviamente, cuando uno se monta por primera vez, cuando tiene el equipo puesto, uno está como que, oh my god, ¿cómo me subo? ¿Me voy a caer o algo? Pero no, resulta ser muy fácil subirse y bajarse. Y nada, de aquí en adelante empezó lo que es la hora del estrellón. Vivíamos básicamente en el suelo, no sabía qué estábamos haciendo, no sabíamos frenar. Bueno, yo hasta el sol de hoy no aprendía cómo frenar, pero básicamente era eso, matándonos y cayéndonos, y básicamente fue eso. Sinceramente, la montaña fue algo muy divertido, un poco doloroso. Yo fui el único con coger la snowboard de todo el grupo. Y puedo decir que más que se cayó fui yo. Puedo decir porque también estaba tratando de coger el control a algo nuevo. Y sinceramente era cabeza o espalda para el piso. Oh, I got it. Y entonces las amistades iban a estar riendo, pero todos estábamos en una situación mutua, que nos reíamos, pero sabíamos que íbamos para el piso. Hazlo otra vez, por favor, cállate de nuevo. Y si me cae estúpidamente. Cállate de nuevo, pues yo grábate, por favor. Esquiar es una experiencia muy chula. Y más si vas con tus amigos, porque se concentran más en cómo lo hará el otro que cómo lo harás tú. Entonces te mantienes como que viendo cómo todo el mundo se cae porque nadie sabe hacerlo. Te traicionan los nervios porque no sabes cómo controlar. Es tu primera vez
y la única forma de tú, por ejemplo, frenar, porque no sabes controlar eso, es cayéndote. En esquiando fue una experiencia chévere, fue bacano. Uno al principio estaba no paniqueado, ya que no habíamos esquiado anteriormente, pero uno después que se dio el primer golpe, decíamos, no, está bien, no duele tanto. Hasta uno mismo se trallaba después porque no dolía. Fue una experiencia muy chula, y más que era con ustedes. Me caí muchísimas veces, todavía tengo un pie con un par de moretones, perdí un arete de oro, pero fue chulo. La montañita básicamente era una cuesta donde uno puede ir a practicar y nosotros estábamos ahí practicando y gracias a Dios que yo tenía esa montañita ahí porque de verdad iba a ser un peligro total si no lo hubiesen tenido. Dimos tus reales estrellones del grupo entero, solamente tres que fueron Joan, Víctor y Natalie, lo que aprendieron a frenar. Por lo menos podían bajar la montaña entera sin tener que caerse por el camino. Brenda y yo pues sabíamos más o menos. No tirábamos, pero siempre para frenar teníamos que rodar. O sea, ese era nuestro freno. Como que, ah, ok, ya bajé la montaña. Ahora, ¿cómo freno? Oh, pues me tiro. Básicamente tú estás bajando esa montaña, pero lo que te da miedo es como la velocidad que tú coges. Tú coges una velocidad como que tú sientes que tú no lo puedes controlar. Y mi prima, señores, oh my God, ella subió la montañita. Y lo que nosotros duramos todos subiendo y bajando. Prima no lo pudo bajar. Ella tenía una fobia y estaba cegada por el miedo. En verdad, yo no sé qué yo hacía para allá. Esa es mi humilde opinión. Yo no sé por qué yo fui, porque soy una mujer muy pendeja. Lo había hecho antes. Y yo, déjame ir ahora, ¿sabes? Cuando viene a ver, ¿sabes? Se me quita el miedo. ¿Quién dijo? Pueden preguntarle a Ivana, a Joana, a Víctor, todo lo que estaban ahí. Duré 2 horas arriba de la montañita, pequeña, para bajarme. Y eso era, me paraba y me caía. O sea, yo no llegaba a la mitad y ya yo estaba en el piso. Y eso era unos nervios horribles. En un año quería hasta llorar. Porque yo, coño, ¿cómo yo me voy a bajar de aquí? O sea, fue algo horrible. Pero, o sea, todo por la experiencia y salir con mis amigos. Pero nada, básicamente ya cuando estaba casi oscureciendo, eran como las 4:30 de la tarde. Yo no sé a quién se le ocurrió la idea, porque desde que nosotros vimos la montañita, acordamos que no nos íbamos a mover de ahí. Que eso es lo único que íbamos a hacer, que no íbamos a subir la montaña. Que ya veíamos lo difícil que era esquiar y que no teníamos dominio para uno subir esa montaña. Pero alguien, no sé quién fue del grupo, vamos a subir la montaña y bajamos de nuevo en la maquinita. O sea, como que vamos a subir, ver la vista, cómo se ve todo desde allá arriba y regresamos a la maquinita. Ustedes saben que el que sube esa montaña no baja la maquinita. Tiene que bajar la montaña. Ok. Porque yo no lo sabía tampoco. Señores, nosotros subimos esa montaña. Es que no. Sin saber guía, porque ¿a qué tú le llamas saber guía? Aprender a darse trayones por 2 horas. Yo nunca aprendía cómo frenar. No practicamos cómo doblar, porque tú no practicas curva en ningún lado. Solamente tú te montas en el aparato ese. O el aparato ese, el cual no me sé el nombre. O si tú te sabes el nombre, déjamelo saber en los comentarios, porque en verdad no sé. El aparato ese, el cual tú te montas. Uno, esa vaina como que no se para. Ellos asumen, como les digo, que tú sabes cómo subirte, cómo bajarte y cómo de todo. He notado que la cosa tiene como una puertica que tú la puedes bajar para tú sentirte un poquito más seguro, como con un metal en el medio. Sé que el que maneja la máquina lo iba a bajar, que se supone que ese es su trabajo, bajarlo. Pero no, aparentemente es uno que toma la decisión si bajarlo o no. Y ustedes supieron que Ali y yo nunca bajamos esa cosita. O sea, estábamos a yo no sé cuánto pie de altura, que si uno hacía así para adelante y se zafaba, pues uno se mataba porque uno se iba. Uno se iba con todo. Yo no podía, o sea, yo estaba sumamente nerviosa. Colega, la vista es hermosa, el paseo, vamos a ver si lo disfruté con el todo y miedo, pues lo disfruté un poco, pero da miedo, o sea, da muchísimo miedo. ¡Brenda, qué lo que! Subí la
montaña tuvimos un problema, el cual fue, uno de nosotros no encontramos la tarjetita que nos habían dado para nosotros subir, que eso fueron los $70 que nosotros pagamos, y no encontrábamos esa tarjetita. Entonces estábamos como que, oh, ¿quién tiene la tarjeta de quién? Y esto que si luego tuvimos un revolú. Subimos separado la montaña, porque tres sí habían encontrado su tarjeta, que tenían su tarjeta, y pues subieron de una vez. So, Alex, yo y Brenda, pues resolvimos lo de nuestra tarjeta y logramos subir. So, que subimos tres separados y tres separados. Bueno, subimos, fue un trote en primer lugar bajarse de la cosa esa. La máquina está diseñada para que tú, desde que tú llegues a la parte de arriba, como que tú tirarte de una vez, pero si tú no sabes tirarte, tú te vas a dar durísimo. Y ya cuando tú llegas allá arriba, tú te das cuenta que eso no es nieve 100%. Eso es hielo. Como con más hielo que nieve, para que obviamente los patines puedan resbalar más rápido. En cambio, la montañita de plática era más nieve. O sea, que cuando uno se caía, mi amor, uno caía como en una nube, mi amor. Uno se caía y uno no le sentía los golpes. Mi amor, pero ¿cómo no se caía en esa montaña allá arriba? Nosotros llegamos allá arriba y vimos las curvas que teníamos que bajar. Entramos en pánico feo, feo, feo. Estábamos como que, ok, ya no subimos la maquinita. Nosotros solamente subimos para dar el viaje. ¿Cómo no se devuelve? Brenda, la amiga mía, básicamente rogándole con los ojos aguados a donde la persona que está dirigiendo la maquinita en la parte de arriba. Y él dice que no. Que de la única manera que uno tiene para bajar esa montaña es bajándola esquiando. Que nadie se iba a montar de vuelta en la maquinita. El señor le dijo a Brenda que si de verdad ella tenía mucho, mucho, mucho miedo y no, que se quitara los esquí y que bajara con la bota. Y nada, señores, esto pasó. Ah, desafortunadamente no fui lo suficientemente valiente. No tengo las habilidades de bajar esta montaña con los esquí. So, básicamente tengo que bajarla a pie. Lo cual es un dolor, porque ahora tengo que andar con, ando con los esquí en la mano, los cuales son bien pesados. Y es muy, muy incómodo caminar con estas botas. Es horrible, honestamente. Estoy esperando llegar a un punto que lo encuentre más o menos fácil para yo, pues, bajarla por mí misma. Pero es que hay muchas curvas y en la parte de práctica yo no aprendí a doblar, solamente a darle para adelante. So, esto está de loco. Señor, ustedes supieron que obviamente lo tuvimos que hacer así. Y yo me paraba y lo pensaba y me tiraba al suelo, intentaba como arrastrarme porque ya me dolía muchísimo los pies, ya no quería seguir caminando. Alex intentaba bajar la montaña con el snowboard, pero no duraba ni un minuto arriba y de una vez se caía. So que eso fue como que, literal, como que una pesadilla. Yo en una le dije, ale, ponte la vaina. El snowboard, yo me voy a poner los esquí y vamos a bajar a puro trayón. Patinamos, nos caemos, pero vamos a bajar esta vaina. Y después cuando bajamos la montaña, que nos reunimos todos y estábamos hablando, me di cuenta que todos estábamos en la misma situación. Nadie la pudo bajar ni que perfectamente. Bueno, básicamente todos nos frizamos, todos tuvimos que en un punto bajar la pie caminando. Y fue demasiado. Hubo uno de mis amigos que se mató allá arriba. En el sentido que se fue de boga con todo. O sea, señores, es una experiencia. Pero es una experiencia bacana. La recomiendo. Lo volvería a hacer de nuevo. Ya que sea lo que voy. Pero está bacano todo. Me gustó. Yo lo recomiendo. Recomiendo que lo intentes una vez en tu vida. A ver si te gusta. Y a mí como me gusta el deporte, me encantó. 10 de 10 la experiencia, volvería a hacerlo, claro que yes. Y sobre si tienes duda de subir a la montaña, también es una experiencia muy, muy ápera, pero igual vale la pena la experiencia. Intentarlo, caerte, volver a intentarlo y repetir todo, claro que sí. Vuelvo de ahí, definitivamente. Es bien chulo y así en coro y eso. Gracias por ver este video. Espero que le haya gustado. Déjame saber en los comentarios si tú alguna vez has experimentado esto, si alguna vez tú has esquiado y cómo fue tu experiencia por primera vez. Y si tú no lo has hecho, ¿te atreverías a hacerlo? ¿Tú te atreverías a subirte a la montaña? Dime, séme sincero, ¿te atreverías? Déjamelo saber en los comentarios para yo saber tu opinión. So, no olvides de darle like, de suscribirte a este video y de estar pendiente porque el próximo domingo estaré subiendo un nuevo video sin falta, puntual, como ustedes se merecen. Así que los veo en el próximo video.
Bye.